Buenas noches. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Tal vez la saeta más popular compuesta por el poeta andaluz más sevillano y cantada por un gran cantautor. Y se abre la cuaresma con la imposición de la ceniza, los ensayos de paso, la limpieza de enseres procesionales, repartos de papeletas de sitio, nervios, reencuentros, nostalgia. Todo huele a Semana Santa y aquí, en nuestra peña, no podía ser menos. También lo vivimos, pero todo en sentido flamenco. Vuelve a ensayar y preparar voces nuestra escuela de saeta, que con tanto arte nos deleitan en exaltaciones y en balcones y calles de nuestra ciudad, llenando de oración a nuestras imágenes. Este año, desde esta humilde asociación, también nos unimos al año jubilar de la Santísima Virgen de Gracia, decorando nuestro escenario con la imagen de nuestra patrona, gracias a nuestro amigo y gran fotógrafo Jesús García, que gentilmente se ha querido sumar a nuestra iniciativa, dándonos una grandísima instantánea suya. Aquel niño que yo era rezaba en Santa María con un corazón de cera, recordando a nuestro insigne poeta carmonense José María Requena. Se me viene a la memoria uno de sus versos que quizás marcaron cada vez que me postro a sus plantas. La Virgen que yo te digo, si te vas, se va contigo. Tras mi enfermedad de este verano, no he podido dejar de encomendarme a mi Virgen de los Dolores, presente en mi día a día, gracias a mi educación infantil siempre unida a mi hermandad y, sobre todo, a sus titulares por el amor que siempre le han tenido mis padres. Y en mente siempre tuve a mi Virgen de Gracia como celadora de mis sueños. Señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Carmona, señor concejal delegado de Cultura y miembro de la Corporación Municipal, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona, señores hermanos mayores y cofrades de las distintas hermandades de Carmona, representantes de las distintas hermandades y asociaciones de gloria, señores exaltadores de ediciones anteriores, señores miembros de la Junta de esta Asociación Flamenca, socios, amigos todos, bienvenidos. Bienvenidos otro año más a nuestra querida banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de Gracia, dirigida acertadamente por don Alberto Tomillero Recio, que nos han abierto la puerta para el comienzo de esta 22 exaltación de la saeta con la marcha Saeta. Muchas gracias. Bien. Ahora van a deleitarnos con su arte, con su rezo cantado, los saeteros que hemos traído aquí para esta exaltación. En primer lugar, lo hará Manuel Cuevas. Manuel Cuevas Rodríguez, conocido artísticamente como Manuel Cuevas, nace en Osuna, en el seno de una familia con gran tradición flamenca. Muy pronto es conocido como gran saetero al obtener importantes premios de concurso en toda España. Se hace casi imprescindible en los balcones de la Semana Santa andaluza, donde ilustra con pasión y la oración hecha cante. Una línea que lo ha llevado a actuar en las catedrales de Murcia y Sevilla y a cantar una saeta ante el mismísimo rey Felipe VI en la campana sevillana. La relación de Cuevas con la Semana Santa de Sevilla es especialmente estrecha y tiene una de sus cumbres cuando canta a la Esperanza Macarena en el año 2013. Ese momento le vale el premio Demófilo que otorga la Fundación Machado. En el ámbito flamenco va haciéndose hueco como profesional en diversos concursos, un proceso que culmina en 2002 al conseguir la lámpara minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Este galardón lo representa especialmente dada su afinidad y carencia,
por los cantes de Levante, en los que Manuel es todo un referente. Inicia aquí una etapa de intensa actividad que lo lleva a actuar por Europa, África y Asia, hasta lugares tan remotos como Kenia o Gabón. Muchos de estos destinos los visita como cantador oficial del Festival de la Unión. Su voz ha quedado registrada en discos como Reflejos del Alma, Corazón Herido, Calle del Amor. También ha creado obras monográficas dedicadas a la saeta, Mírame de donde vengo y Los Cantes de las Minas. Démosle un fuerte aplauso a Manolo Cuevas. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces? ¡Ay, cuántas veces! Caminando
allí nació una fuente donde se lavó el pecado. Bueno, la siguiente es una saetera que es de aquí, de la escuela de aquí de La Peña, de Paco Moya. Ella es Ana María Caro. Ana María Rodríguez, Caro es la hija. Ana María Rodríguez Caro, nacida en Carmona, comenzó en nuestra escuela de saetas desde el año 2007, bajo la maestría del añorado cantaor Paco Moya. Ha cantado saetas en diferentes pueblos como Fuente de Andalucía, y Guadix y Lora del Río. Ha participado en diferentes cursos de saeta como en Osuna, concursos de saeta como en Osuna y Puebla de Casalla. Lleva 11 años cantándole a la Hermandad de la Esperanza de Carmona y desde 2007 a la Hermandad de la Sagrada Inspiración de San Blas. Démosle un aplauso a Ana María Rodríguez. Beben el agua.
Bien, nuestro siguiente saetero, nos viene también de Ozuna, el hijo de Manolo Cueva, Manuel Cueva González, conocido artísticamente como Manuel Cueva Hijo. Nació en Ozuna en 1996. Ostenta el grado elemental del Conservatorio de Música de Ozuna y estudió en la Fundación Cristina Eren en el año 2016. Este joven cantaor y saetero cuenta con numerosos premios en importantes concursos de diferentes localidades de Sevilla y provincia, como en las localidades de toda Andalucía y España, tanto como cantaor flamenco como saetero. Destacar el primer premio por Cartagenera en 2018 en La Unión, primer premio joven 2018 en Jimena, Jaén, primer premio joven en el 35 concurso de cante flamenco Ciudad de Carmona en 2018, que organiza nuestra asociación, primer premio de saetas en Osuna en los años 2012, 2015 y 2016, actuaciones en el ciclo de saetas de Extremadura, actuaciones en la Semana Santa de Sevilla, la Algaba, Huévar, Bollullos de la Mitación, Lucena, Iznájar, Roda de Andalucía, Martín de la Jara, Arcos de la Frontera, Bailén, Osuna, entre otros. Además de muchas participaciones en festivales, otros premios en diferentes concursos. Démosle un aplauso a Manuel Cueva González. Viene más.
fuera la esencia, la esencia de mí. Bien, nuestra siguiente saetera también es de Carmona, de la escuela, y además yo creo que es de las más promesas que hay ahora mismo en la saeta andaluza. Es un prodigio escucharla cantar, y vamos a tener ese privilegio de escucharla. Ella es Laura Rodríguez Caro, hija de la saetera que cantó antes. Nacida en Carmona, comenzó a cantar saetas con tan solo 9 años, alumna de nuestra Escuela de Saetas Paco Moya. Ha cosechado muchos premios a su corta edad. Premio a Ceci Menor de 14 años en Gine, en 2015. En 2017, premio Concurso Joven Carmen Torres Osuna. Tercer premio de Saetas Torres Macarena en 2019. Y segundo premio de Saetas Torres Macarena en 2022. Además de los premios conseguidos, ha participado en exaltaciones en Fuentes de Andalucía, Lora del Río y Guadix, cantando el Lunes Santo en Sevilla a la Hermandad de las Aguas. Lleva 10 años cantando saetas a la Hermandad de la Esperanza de Carmona y 10 años a la Hermandad de la Sagrada Inspiración de San Blas. Recibamos con un aplauso a Laura Rodríguez. Tu cara.
que mi voz se me deja rey. Creo que nos hemos quedado cortos, ¿no? Vaya tela como canta Laura, vaya tela como canta Laura. Bien, pues continuamos. Ahora nuestra querida banda de cornetas y tambores nos va a tocar la marcha Señor de Sevilla de Jorge Martín Puerto. Adelante.
Preciosa marcha y súper bien interpretada. Bien, pues vamos a empezar con la exaltación. Y en primer lugar deciros que el que iba a hacer la presentación de la exaltadora iba a ser nuestro compañero y amigo José Luis Román Cruz. Pero el hombre pues está un poquillo delicado de salud y entonces no ha podido hacer la presentación. Entonces, tanto en los carteles como en los panfletos que hemos repartido de mano, viene el nombre de José Luis Román Cruz, porque no nos ha dado tiempo, ha sido así un poco a última hora, y entonces lo va a sustituir Antonio Cano Luis. Don Antonio Cano Luis, conocido por todos por haber sido alcalde de nuestra ciudad entre los años 2007 y 2011, y también haber tenido diversos cargos directivos en empresas públicas de carácter local y supralocal. Padre de familia, deportista y persona muy participativa y vinculada con asociaciones y hermandades y, en general, con la vida social y cultural de Carmona. Le une una gran amistad con nuestra exaltadora, doña Maribel Montaño. Recibamos con un aplauso a Antonio Cano y aquí tienes el micrófono para ti. Buenas noches a todos y a todas. Señor alcalde, señores y señoras concejales y concejales del Ayuntamiento de Carmona, señor presidente y socios y socias de la Asociación Peña de la Guitarra, señor presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía de Carmona y hermanos mayores de las distintas hermandades de Carmona, amigos y amigas todos. En primer lugar, como ha comentado el presidente, quisiera decir que estoy aquí en sustitución del que iba a ser el verdadero presentador de la exaltadora de esta noche, doña Maribel Montaño Requena. Nuestro querido amigo y socio de esta peña, don José Luis Román Cruz, que como todos saben está convaleciente de una intervención y al que desde aquí le deseamos una pronta recuperación. En cualquier caso, es para mí un placer poder dirigirme a todos ustedes esta noche. Y en segundo lugar, quisiera decir que significa mucho para mí que Maribel Montaño haya confiado en mi persona para hacer su presentación en este bonito acto de exaltación de la saeta que tan brillantemente organiza cada año la Peña de la Guitarra. Aparte de una gran amistad que nos une, ambos compartimos el mismo pensamiento político, ambos tenemos la misma vocación de servicio público y ambos somos, desde hace muchos años, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Carmona y, por lo tanto, compañeros de trabajo. Y ahora, además, en todas nuestras conversaciones que mantenemos, siempre acabamos hablando de otra de nuestras pasiones que tenemos ahora en común, y es la de ser abuelos. Algo que a veces hace cambiar actitudes y hace cambiar incluso la forma de ver la vida y que te da una nueva ilusión. Maribel Montaño Requena nace en Carmona en 1962 y ha vivido siempre aquí, desarrollando toda su vida en nuestra ciudad, por la que siente una gran pasión y un gran amor. Estudió en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Geografía e Historia. Como ya hemos indicado, ella es funcionaria de carrera del Ayuntamiento, donde tiene en propiedad la plaza de directora del área de Cultura y Deportes. Desde muy pronto, y siendo muy joven, hace públicas sus inquietudes políticas, que la llevarían a presentarse como candidata a la alcaldía en las elecciones municipales de 1995 y 1999. Y como resultado de las mismas, Maribel pasa a formar parte de la Corporación Municipal. Desde entonces, la trayectoria profesional y política de Maribel ha sido ciertamente importante. Ha sido diputada en el Parlamento de Andalucía, delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y secretaria de Igualdad Federal del PSOE. En la actualidad desempeña un cargo de gran responsabilidad
a nivel de toda Andalucía, como es el de directora de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno Central en nuestra comunidad autónoma. También a día de hoy, Maribel Montaño es la secretaria general de la agrupación local del PSOE. La defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, ha sido una constante en la carrera política y profesional de Maribel. Pero es dentro del ámbito de la gestión de la cultura, su otra gran y principal faceta como profesional, donde ella toma contacto con el flamenco, que es arte, es forma de expresión y manifestación genuina del acervo cultural de Andalucía y de España. Las vivencias de Maribel en el mundo del flamenco surgen en los momentos en que, siendo delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, tiene como cometido, ni más ni menos, la organización y la promoción de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Esta labor de promoción, la que le permite y obliga a viajar a otros países como Alemania, Italia, Japón, junto al grupo de artistas flamencos de primera línea que la acompañaban. Así, toma contacto con artistas tales como los bailadores Antonio Canales o Eva la Yerbabuena, al igual que con los cantaores y guitarristas de los más conocidos y valorados. Estar inmersa en ese ambiente durante esos viajes seguramente es equivalente a hacer un curso intensivo de flamenco y que seguro reportó un considerable conocimiento sobre este arte. A pesar de haber tenido que moverse alrededor del mundo debido a sus obligaciones profesionales, Maribel es una persona muy apegada sentimentalmente a lo suyo, a su familia, sus amigos y, sobre todo, a Carmona. Es una enamorada de su pueblo y vive con verdadera emoción y sentimiento nuestras más arraigadas tradiciones. Es una persona inteligente, sensible y muy activa, con ese aplomo que tienen las personas que se sienten seguras de sí mismas y también entusiasta con aquello que la motiva y la ilusiona. Esposa, madre, abuela, familiar, defensora de la justicia social y de los derechos de los ciudadanos, profesional, activa y comprometida. En definitiva, una mujer del siglo XXI. Por su formación, cuenta con recursos para investigar y recabar la información necesaria para llevar a cabo este cometido que hoy nos presenta, pero seguro que también con la emotividad suficiente para conseguir que nos llegue a todos y a todas. No sé nada del contenido de su exaltación, pero lo que sí sé y me consta es que Maribel pone todo su empeño y todo su corazón en aquello que se propone. Por eso creo ahora que lo mejor es darle paso en este precioso escenario a la saltadora de la saeta 2023, doña Maribel Montaño Requena. Niña, calla y escucha. Era la voz de mi madre hace más de 50 años en la plazuela de San Felipe, una noche de Lunes Santo, a la recogida de la Virgen María Santísima del Mayor Dolor, una de las más bonitas de Carmona, según repetía ella año tras año. Niña, calla y escucha. Yo tenía frío, siempre lo hace en las primeras noches de la primavera. Desde mi altura de entonces, tampoco crecí tanto después, no acertaba a ver por qué me tenía que callar y dejar de trastear con mi hermano chico, con mi hermano Jesús. Niña, calla y escucha. Y escuché. Desde un lugar que yo no veía, se alzó una voz entonándose. «Es Monterito», dijo mi madre. Y miré y vi. Monterito, de día repartidor de fruta y verdura, y en noches de Semana Santa,
transformado en cantaor de saetas, camisa muy blanca, con cuellos de largos picos y un pañuelo marrón anudado al cuello. Su cante sonaba a verdad como su vida, valiente y rodeada de mucha hipocresía alrededor. ¿Por qué oí claramente la voz de mi madre mandándome callar hace más de medio siglo? Cuando una noche del pasado mes de noviembre, José Luis Román, que hoy, como se ha dicho, no nos puede acompañar por razones de salud, me llamó para decirme que la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra había pensado en mí para hacer la 22ª Exaltación de la Saeta a las puertas de la Semana Santa de 2023. Ahí es nada. Habría agradecido la invitación y la habría declinado, sabedora, como soy, de que no estoy a la altura de los grandes exaltadores que me han precedido. Pero escuché a mi madre, traspasando el tiempo, y al gesto de enorme valentía por parte de Amigos de la Guitarra de ofrecerme este atril, devolví de forma inmediata, tras escuchar a mi madre, un gesto de gran osadía por mi parte, a resultas del cual acepté el envite y aquí estoy ante ustedes en esta ocasión solemne. Sin méritos para ello, no lo pierdo de vista, porque, vamos a ver, no soy experta en flamenco, solo humilde y honesta aficionada. Soy licenciada en historia, pero no soy especialista en la historia de ningún palo del flamenco, tampoco el de la saeta. No soy miembro de ninguna hermandad, aunque las conozco bien a todas y aprecio muchísimo sus esfuerzos por conseguir que cada día sea mejor una parte esencial del alma de Carmona. Por no saber, no sé cantar nada. Nadie ha cantado bien en mi familia hasta donde nos alcanza la memoria. Pero mi caso es especialmente dramático. Y mira que me gusta. Por ahí lo tenemos, como decimos, por estas tierras muy malamente. ¿Qué puedo saber yo que justifique que haya subido esos escalones y me dirija a ustedes con el respeto que se merecen? Solo sé lo que mi madre me enseñó aquella noche de Lunes Santo de hace décadas ante la Virgen de San Felipe, cuando Monterito aclaró su voz, honesta y atiplada, y se arrancó de la garganta una saeta. Sé escuchar. Y porque escuché entonces y después, en muchas más ocasiones, aprendí a sentir. Les confieso, no sé de saetas, pero sí sé, como todas las personas que estamos aquí, de sentimientos. Y quiero ponerle voz a quienes aquí, esta noche, van a sentir y mucho. Vamos a hablar de sentimientos. Acompáñenme ustedes en los próximos minutos a sentir por los caminos mágicos de la saeta, bajo la mirada atenta de la Virgen de Gracia, que preside este escenario en su año jubilar. Señor alcalde, señor concejal de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, señora delegada de Recursos Humanos, señoras y señores concejales y concejalas de la Corporación Municipal, muchas gracias por su presencia. Señor presidente de la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra, querido Emilio, querido Camacho, alma de estas brillantes noches de exaltación a la saeta, querido Enrique, gracias a toda vuestra directiva por confiar en mí. Amigo y compañero Antonio Cano, muchas gracias por tu presentación, tomando generosamente el relevo a José Luis Román, presentación que, por cierto, a punto ha estado de hacerme abandonar este empeño por temor a no estar a la altura de tus palabras afectuosas. Sabes que eres una persona referente para mí por tu honestidad, por tu compromiso
con el bienestar público y con tus propios valores, por tu indudable ejemplo personal y profesional, y te confieso, ahora que no nos escucha nadie, que me gustaría muchísimo parecerme a ti y seguir tus pasos. En ello me esfuerzo cada día. Señor presidente del Consejo de Hermandades, querido amigo Paco Perea, señores hermanos y hermana mayor de nuestras hermandades y cofradías de Carmona, gracias por vuestro trabajo diario e incansable. Señoras y señores saeteros, Manuel Cuevas, Ana María Caro, Manuel Cuevas y Laura Rodríguez, madre e hija, padre e hijo, me descubro ante ustedes y su arte. Mil gracias por cantar en nombre de quien no sabemos y por poner voz a lo que sentimos, aunque no lo sepamos. Querido director Alberto Tomillero y miembros de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de Gracia, gracias por entonar para nosotros y nosotras tantas notas musicales tan bien hiladas hoy y tantos otros días en Carmona y fuera de ella. Estimado amigo Antonio Ortega Jiménez, director de la Escuela de Saetas, que lleva el nombre de Paco Moya, nuestro admirado y recordado Paco Moya. Gracias, Antonio, por enseñar, o por mejor decir, por transmitir este noble arte a tan aplicados alumnos y alumnas. Querida Yolanda, nuestra Yolanda Román Zafra, única mujer saltadora a quien desde hoy, a distancia humilde, acompaño, gracias por abrir camino también en este terreno. Ambas estamos seguras de que en las próximas ediciones de esta exaltación, Amigos de la Guitarra encontrará a magníficas mujeres, amigas de la saeta, que pondrán voz con sus palabras al sentimiento y el saber saetero a la misma altura, cuanto menos que sus compañeros varones. Y gracias a ustedes, al público asistente, por su respeto, por su fidelidad a esta cita, que entre otras que se celebran estos días, abren el balcón de nuestros corazones a la cercanía de la Semana Santa, como se merece, con buena música, con excelentes saeteros y saeteras y con una decoración espectacular. Y además con mucho sentimiento, el que ustedes generosamente nos brindan desde su corazón con su presencia, con su atención y con su apoyo. No os haré hablarles de la historia de la saeta. Ya lo han hecho en este mismo espacio de forma brillante varios de mis antecesores. Solo les recordaré brevemente sus orígenes inciertos. Por parte de los historiadores, especialmente Demetrio Brisset Martín, en su análisis de las fiestas de Andalucía de 2010, y por parte también de Miguel Ángel Berlanga, en su libro Música y religiosidad popular en Andalucía, Las saetas, de 2006, se le viene atribuyendo a la saeta comúnmente una raíz árabe relacionada con las llamadas a la oración de los almuédanos en las mezquitas andalusíes durante 8 siglos, complementada por cantos judíos que eran salmodias, sefardíes. Estos cantos callejeros y breves se transforman en cantos católicos con titubeantes comienzos allá por el siglo XVI, cuando está documentado que los padres franciscanos lanzaban por las calles de pueblos y ciudades coplas penetrantes. Quédense ustedes con ese adjetivo, penetrantes. Tenían la finalidad de mover a las prácticas piadosas, aludiendo a la fugacidad de la vida, especialmente azarosa en aquellos tiempos, y el objetivo también de mover a la preparación ante la muerte y la rendición de cuentas que habría de hacerse ante Dios en ese trascendente momento. A lo largo del siglo XVII, estos llamamientos callejeros a la fe, cantados para ser mejor oídos y recordados, fueron también realizados por padres capuchinos y dominicos, órdenes que se implantaron
durante aquellos difíciles tiempos en España de forma muy extendida en villas y ciudades como la nuestra. Esta práctica catequista fue evolucionando a lo largo del siglo XVIII con el propio devenir de los tiempos y la transformación de las costumbres y creencias sociales. Los profundos cambios vividos en España y el mundo en el siglo XIX traen, entre otras consecuencias, la desaparición de las órdenes religiosas como eran conocidas hasta entonces. Y son las hermandades cofrades, algunas ya con muchos años de historia por entonces, las que toman el testigo de estas predicaciones callejeras en formas de coplas desarrollándose por toda Andalucía con una amplia gama de estilos y de versiones. Estas coplas, al decir del maestro Juan Salido, se agitanan, se hacen flamencas en su esencia, en su lenguaje musical y en sus expresiones, y su forma se cuaja aproximadamente como la conocemos hoy en las décadas que transcurren desde 1880 a 1920 con temática religiosa centrada en la pasión y muerte de Cristo que son cantadas en la Semana Santa. En Jerez de la Frontera, cómo no, Jerez y Saeta, el padre Luis de Coloma escribe en su novela titulada Juan Miseria, de 1873, que al paso del Cristo de la Inspiración por la cárcel vieja, los presos cantaban esas extrañas y lúgubres melodías que llaman saetas. El cante saetero se considera, por los entendidos, un palo muy difícil del flamenco, entre otras cosas, porque la voz del saetero, de la saetera, se acompaña a sí misma sin más sonido que el que sale de su propia garganta. En esta transformación de la saeta a los ropajes flamencos intervinieron los grandes del cante, Antonio Chacón, Manuel Torre, Manuel Centeno, La Serrana, La Pompi, Niño Gloria, Medina el Viejo, La Niña de los Peines, Manuel Vallejo y los grandísimos Manolo Caracol, Antonio Mairena, La Niña de la Alfalfa o La Paquera de Jerez. Y en la actualidad, María José Santiago, El Sacri, José de la Tomasa o Estrella Morente. A ellos se unen voces prodigiosas y también templadas, según hemos empezado a oír, como las de Manuel Cuevas y también la de Ana María Caro. Y con ellos, Manuel Cuevas hijo y Laura Rodríguez, hija de Ana María, a quien tenemos esta noche el enorme privilegio de disfrutar, padre e hijo, madre e hija. Y un alumno del 16º curso de la Escuela de Saetas Paco Moya, que reúne y templa a grandes voces de Carmona. Vuelan entonces las saetas por Seguirilla en Jerez de la Frontera, en la calle Álamos del barrio de San Miguel, interpretada por José Vargas, el mono de Jerez, el mejor en este palo, al decir de Antonio Mairena. Vuelan las deblas y las tonas, las primitivas saetas marcheneras, como las cuartas de nuestro Padre Jesús Nazareno o del Señor de la Humildad, las carceleras de la soledad, las marcheneras puras o con tercios de martinete, las saetas a rigor o las samaritanas de Castro del Río y las cuarteleras de Puente Genil, entre otras muchas. Vuelan saetas que cantan, saetas que rezan, saetas que duelen, plegarias emotivas, directas, conmovedoras y cortas. Negro como tu pelo negro, negra como tu agonía negra, negro como fue tu quebranto, negra como la noche negra. Canciones volanderas que van de labio en labio, cantando el dolor de una pena honda. Hasta las lágrimas de tus cirios están sintiendo tu muerte. Santiago te gime y llora y hasta se viste de negro cuando amanece la aurora. Canciones volanderas de las que no se sabe dónde nacieron, pero se sabe que ya no han de morir nunca. Hasta que el pueblo las canta, las coplas saetas no son. Y cuando el pueblo las canta,
ya nadie sabe su autor. Y pueblan el aire en la primavera andaluza esta saeta, esta flecha de 4 o 5 versos octosílabos, es decir, compuestos cada uno con 8 sílabas métricas o golpe de voz. 8 golpes de voz que martillean al viento y en los que se encierra un mundo. Tú te llamas dulce nombre y yo tengo amarga la boca. Viendo a tu hijo morir de pena, te vuelves loca. Devoción y hondura de un cante que profundiza en los vericuetos del alma y que aúna en la maravilla de sus sones, misticismo y tradición en nuestra Semana Santa, descrita por Carlos Colón en El País Semanal en 2002 como una amalgama de lo medieval, lo barroco, lo romántico y lo religioso, que resulta en algo que podemos apreciar con todos nuestros sentidos. La vista, con un derroche artístico en la bellísima imaginería, el olfato y el gusto, con los aromas del azahar, del incienso, de las flores y de la cera fundida. El tacto, con el roce del terciopelo en las túnicas y del aire templado de la primavera en la piel. Y el oído, con las marchas procesionales, como las interpretadas con tanto sentimiento por nuestra banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora de Gracia, con los aplausos a capataces y costaleros y con el eco emocionado de las saetas. Y llega la Semana Santa a Carmona. Viene acompañada del sol, cada vez más alto y potente, de los nardos brotados en las macetas de las azoteas, de los botones blancos y apretados del azahar en los naranjos que se resuelven al abrirse en un festival de olor que señala al cerebro el nuevo tiempo, de las tardes que se resisten a terminar porque los días tienen muchos afanes, del verde de los campos que empezará pronto a tornarse pardo porque los granos maduran, si el agua acompaña, claro. Y nos disponemos a corazón desnudo, ganados para la admiración, para la fe o para el disfrute, a vivir la Semana Santa con el oído bien atento a ese primer golpe de voz de una saeta bien templada. Así que tanto ayer, en aquellos años 60 de mi niñez, como hoy, en 2023, en la niñez de otros tantos chiquillos y chiquillas como mi nieto, niños y adultos, cumpliremos el rito, queridos saeteros, queridas saeteras, y allí nos encontraréis, en las calles, en las esquinas, expectantes, anhelantes, esperando oíros al paso de las procesiones. Buscándoos pronto, el mismo Viernes de Dolores, en la puerta de la Iglesia del Salvador, estrenando emociones, con los pestiños ya enmelados y enfriándose, en la salida de la orden seglar de los siervos de María, los servitas, con la Virgen de los Dolores, camino de su estación de penitencia en Santa María. Tal vez Paco Moya quiera inaugurar esta Semana Santa cantando a esta Virgen de Dolor desde el cielo, y lo oigamos con los oídos del alma. Y el Domingo de Ramos, no lo dudéis, el sol de la tarde nos encontrará en la plaza arriba, ataviados de estreno primaveral, para ver doblar la esquina del Ayuntamiento desde El Salvador, camino de la estación de penitencia a Santa María, a nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espina y acompañándole en su dolor, a María Santísima de la Esperanza, que da nombre a su hermandad. Quizás Pepita Caballero, a la que esta casa recuerda todos los años en su memorial, se anime desde el mismo lugar que Paco a entonar su canto pulido al paso de la esperanza. Y tal vez también podamos disfrutar en ese mismo lugar tan especial de una buena saeta brotada de la garganta, bien adiestrada, de un alumno, de una alumna de nuestra escuela de saeta.
y enfilaremos el Lunes Santo. Como siempre, camino de la calle San Felipe, cortando por el arquillo para ver si todavía encontramos un hueco en la plazuela ante la portada de la iglesia, por donde la hermandad de San Felipe pondrá en la calle al Señor de la Amargura, el Cristo de San Felipe, y tras él, con su pena a cuestas, a María Santísima del Mayor Dolor. ¿Por qué no pensar que nuestra saetera Isabel Sola, como ya hiciera en vida, tras una ventana y sin dejarse ver, le tiemble una saeta conmovedora al dolor de María del Mayor Dolor? Y el Martes Santo bajaremos desde el postigo la cuesta de la Judería para desembocar en la plazuela de San Blas, bañados de blanco y rojo, los colores de la Hermandad de la Sagrada Expiración, la Hermandad de San Blas, como lo hacemos desde hace muchos años, como esperamos hacerlos en años futuros, para ver al Cristo de la Expiración, acompañado del buen y el mal ladrón, enfilar la cuesta abajo de San Teodomiro, camino de Santa Ana, camino del Arco de la Puerta de Sevilla, camino de Santa María, con su madre, María Santísima de los Dolores, siguiéndole los pasos y recordando aquellas saetas tan emotivas que le cantaba en los años 50 Antonio el Maluscón o Anita la Alfajorera al paso por su casa en la calle Santa Ana. Y el Miércoles Santo la semana se revestirá de seriedad solemne, ayer como hoy, hoy como mañana, para ver enfilar la calle San Francisco, camino del paseo, a la Hermandad de la Quinta Angustia, caminando con el Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento, descendiendo de su cruz, con José de Arimatea, con las tres Marías y con María, su Madre, Nuestra Señora y Madre de las Angustias, Madre dolorida tras los pasos de su Hijo muerto. Volveré a mirar con mucha atención a los penitentes para distinguir a mi hermano Jesús un año más. Y Manuel Román, el Bolo, volverá a cantar al angustiado dolor de una madre y sentiremos con él la angustia de ella. Y llegaremos al Jueves Santo, haciendo, junto con mi marido Pepe, una nueva bandeja de torrija, porque la anterior, que salieron muy buenas, ya se han terminado. Y nos quedará tiempo para planchar la túnica y la capa de mi hijo Marcos, penitente en su adolescencia, y también para vestirnos de negro, para colocarnos la mantilla como haremos este año y para esperar, oliendo a miel, el paso por la calle Dolores Quintanilla, recién salido de su templo, recién bajada la cuesta de la calle Calatrava, a nuestro Padre Jesús atado a la columna y cerrando el cortejo, a María Santísima de la Paciencia. No van solos. La Hermandad de Santiago, la Hermandad de la Columna, arropará con mimo su recorrido y Carmen Lucena les esperará para cantarles en la Plaza de Santiago a su recogida. ¿Qué nombre llevarán otros saeteros y saeteras en esa plaza a esa hora de la madrugada, en esas postrimerías del Jueves Santo? Lo sabremos. Estáis muy preparados y preparadas en la Escuela de Saetas. Y el Viernes Santo, saeteros de ayer, saeteros de hoy, empezaremos temprano. Buscarnos por la mañana, acompañando de nuevo a la Hermandad de la Esperanza y al Cristo de los Desamparados, del Salvador a Santa María. Y la tarde, cuando se cierre, nos llevará a la Puerta de las Hermanas de la Cruz. Allí tenéis una competencia a vuestros sones, saeteros, pero una competencia muy leal y querida, con otros sones diferentes, pero con el mismo sentimiento. Oiremos a las Hermanas de la Cruz cantar al paso de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima de los Dolores, la Hermandad del Silencio, el mismo que como público mantendremos durante todo el recorrido para oír cantar en nuestro recuerdo a José Perole, a quien no olvidamos. Y tras reponer fuerza con unos buñuelos de bacalao, nos encontraremos bajando por la Puerta de Sevilla para contemplar cómo la Hermandad de San Pedro procesiona en la calle
a nuestro Padre Jesús de la humildad y paciencia y a María Santísima de los Dolores. Y oiremos con la memoria al comparito, el aguador mencionado por nuestro premio Nadal José María Requena, que se entonará por saetas limpias y sentidas por la cuesta de la Fuente o por el Angostillo al paso de la Hermandad, acompañado de Juan Eslava, otro saetero que nos dejó. Y el Sábado Santo, exhaustos de emoción, traspasadas de sentimiento, cumpliremos nuestra obligación y acompañaremos, junto con una representación de todas las hermandades de la ciudad, a la Hermandad del Santo Entierro de Cristo nuestro Señor y María Santísima de la Soledad en su recorrido íntimo y solemne por las calles de Carmona. Tal vez oímos a su paso por la calle Parra entonar una saeta inolvidable a nuestro paisano José Parrondo. Y llegaremos a la alegría del Domingo de Resurrección, cansados, contentas, renaciendo y acompañando a las parroquias de Santa María, de San Antón y de San Bartolomé, con su Cristo resucitado, aún con los sones de la saeta, en ese lugar de nuestra mente donde se guardan los recuerdos hondos, con los pies doloridos y el alma serena. Y recordaremos entonces y siempre a García Lorca, asesinado por extremistas e ignorantes, cuyos nombres no ignoramos, y su saeta en poemas del cante jondo con versos que para siempre quedaron en la leyenda del tiempo como veleros frotando en el viento que cambia de dirección con el aire del tiempo, con la leyenda de un corazón y un sueño, gracias al torrente de inconfundible voz de valentía y de libertad brotado de la garganta de Camarón, que empujó una puerta al flamenco abierta desde entonces a la inmensidad. El tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Sobre la misma columna, abrazados sueño y tiempo, cruza el gemido del niño la lengua rota del viejo. Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Y junto con Miguel Hernández y para toda la eternidad, escarbaremos la tierra con los dientes. Apartaremos la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Minaremos la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Y comprenderemos con él la esencia de todo un universo encerrado en tres palabras, al servicio de la expresión más pura y exacta. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Soy consciente de que solo soy una humilde voz que habla y debe hablar poco, lo justo, y dejar paso al sonido de gargantas prodigiosas, de sonidos potentes, íntimos, afilados, que penetran por el aire, por los sentidos, por la piel, hasta llegar a ese lugar desconocido en el que está nuestra alma para herirla y agitarla, para conmoverla hasta hacernos sentir vivos, porque la vida duele y una saeta nos lo recuerda. Antonio Machado Álvarez, padre de los hermanos Machado, Manuel y Antonio, definía las saetas como cancioncillas que tienen por principal objeto traer a la memoria del pueblo, especialmente en los días de jueves y Viernes Santo, algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo. Coplas disparadas a modo de flechazos contra el empedernido corazón de los fieles. Vuestras saetas, saeteros, saeteras, en las calles primaverales de la pasión en Carmona, son como puntas de flecha penetrantes.
no lo olviden, penetrantes, que salen disparadas del arco tensado de vuestras cuerdas vocales y pasan para ser moduladas por vuestras bocas llenas de magia y salen libres al aire, a volar con gran velocidad para acertar de lleno, sin titubeos, en la diana del centro de nuestro corazón y herirlo, y hacerlo sangrar y causarle dolor. Y esta es la verdad, porque la vida duele, ¿verdad, Virgen de Gracia? La vida duele cuando desenclavas de una cruz a tu hijo y lo entierras con 33 años. La vida no hace otra cosa que doler cuando eres una madre turca o siria y sabes que tu hijo, que tu hija, se mueren bajo los escombros. La vida ya no será más que dolor cuando eres una madre ucraniana o rusa y recibes el cuerpo de tu hijo muerto en la guerra sin haber alcanzado los 20 años. La vida sigue doliendo cuando una madre pierde a su hija a manos de la violencia de género. La vida se abre paso con dolor, como bien saben todas las madres aquí presentes, dolor que da vida. Todas las primaveras declaramos nuestros corazones heridos por los certeros y penetrantes disparos de vuestras flechas, de vuestras saetas, cuyas puntas afiladas van cargadas de sentimiento, de dolor, de pasión, de muerte y de vida. El cuerpo se prepara para recibir la emoción, el pecho se inflama de aire que necesitará para aguantar el envite. Los poros de la piel se abren para que penetre la oleada de sensaciones. Todos los sentidos se alertan, el oído que recibe sonidos y nos coloca en suerte, el olfato que capta olores conocidos y recordados, los ojos abiertos al espectáculo de color, de luz y de contrastes, y la piel tensa, sensible, envoltorio que se abre para que nuestras emociones se escapen al aire y vuelen allí donde se funden con las emociones sentidas y vividas por quienes nos rodean, inmersos en una química colectiva imposible de describir con una fórmula, imposible de describir con palabras y tan real. Se acortan las distancias entre soledades, se funde el sentimiento en uno, se conectan los corazones y sentimos al unísono porque sentimos compasión, es decir, que padecemos con. ¿Con quién? Sino con quien sufre. ¿Con quién sino? Virgen de Gracia. Desde el primer ahí que sale de la oscuridad profunda de vuestras gargantas, nos encontraréis entregados. Desnudo el corazón y voluntariamente inermes en gozosa indefensión. Sonidos que identificamos desde lo más profundo de nuestro ser, desde un lugar tan profundo que lo traemos impreso como recuerdo amasado durante siglos, transmitido en la memoria de los genes en un yo colectivo que traspasa siglos y culturas y cuyo resultado están ustedes viendo aquí delante porque somos nosotros y nosotras. Porque eso es el flamenco y su palo de la saeta, algo muy grande, indefinible, esencial, reconocido como único en el mundo. Hace unos años, subida a este mismo escenario para agradecer una distinción de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla a manos de su presidente, José María Segovia, expresé un deseo, que ojalá tuviera un nieto y ojalá me diera la vida y el entendimiento para transmitirle el amor por la música y el amor por el flamenco. La vida me ha hecho muchos regalos, pero pocos como este. Ya veis, queridos saeteros, queridas saeteras, que somos presas fáciles. Así que haced vuestro trabajo de herirnos con vuestras penetrantes flechas, porque con ello nos dais la vida. La que encontramos al saber que el dolor de la vida es la vida en sí. Esa que duele porque la sentimos, y la sentimos, gran paradoja, porque estamos vivos, porque estamos vivas,
porque una primavera más en Andalucía andamos buscando escaleras para subir a la cruz y luchar contra el dolor del mundo, por inmenso que sea, como acertó a dejar escrito Antonio Machado antes de cargar a cuestas con su dolor camino del exilio y de la muerte en su propio Vía Crucis, empujado por la crueldad de una dictadura. «¿Queda mucho, hijo?», le preguntaba su madre en la frontera de Francia. «Nos quedaremos, Virgen de Gracia, en tu año jubilar, con tu mirada y nuestro dolor. Vi a mi madre, que perdió a la suya con 6 años, mirarte toda su vida, buscando aliento y consuelo maternal ante las dificultades y tristezas que nunca faltan. Y cuando te miro, como ahora, veo lo que ella veía y te reconozco y la recuerdo. Y llegados a este punto, con agradecimiento inmenso a Amigos de la Guitarra, mi peña, a Antonio, mi amigo y compañero, a Manuel, Ana María, Manuel hijo y Laura, hija también, que lanzan sus saetas directas a nuestro corazón, a Alberto y a toda la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de Gracia, que también suenan, a Yolanda por abrir camino, a Antonio por enseñar, y a todos y todas ustedes por su fidelidad a esta institución, al flamenco y a la saeta. Con admiración por quienes, con muchos más merecimientos que yo, han ocupado esta tribuna en años anteriores y nos han dejado magníficas exaltaciones como Antonio Montero, Antonio Bermudo, Joaquín Torralbo, Eduardo Talaverón, Juan García Encina, Antonio Ojeda Lancha, José Manuel Jiménez, José Ricardo García Román o como Yolanda Román Zafra, a quien acompaño desde hoy como mujer exaltadora, entre otros muchos y muchas que vendrán. Lo que quería decir ante tu mirada, Virgen de Gracia, que significa algo tan íntimo para mí. No sé si con acierto, pero sí con una dosis de atrevimiento y la totalidad de mi corazón. Lo que quería decir sobre las oleadas de sentimiento que desata una saeta en una noche de pasión bajo el cielo de Carmona en primavera, subido a este balcón del Alcor, al que la naturaleza nos quiso asomar para que contempláramos su poderío y estuviéramos más cerca de las estrellas. Lo que aciertan mis pobres palabras a expresar sobre la hondura que sale de la oscuridad de vuestras prodigiosas gargantas y se clava en la hondura de la oscuridad de nuestros doloridos corazones. Lo que pueda sumar esta pequeña gota que aporto al inmenso océano de palabras pronunciadas para exaltar la saeta. Lo que quería decir con humildad lo he dicho. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con otra marcha de nuestra querida banda. En este momento es la de Mater Divina Gratia, autor Francisco Moraza. Cuando queráis. Thank you.
Bien, ahora vamos a continuar con otra ronda de saetas, con el mismo orden que actuaron antes. Primero Manuel Cueva, seguido Ana María Caro, después Manuel Cueva Hijo y por último Laura Rodríguez Caro. Gracias. Ah!
Yeah.
Ay. Ay, ay, ay. Pobre, como soy tan pobre, no tengo nada que ofrecerte. Sin voz.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Tú eres flor, tú eres la flor. Vaya, vaya la alumna, vaya la alumna. Bien, ahora la banda de conete y tambores nos va a tocar otra marcha. En este lugar es Dulce Nombre de María, autor Diego Moreno. Adelante cuando queráis. Thank you.
Bien, pues ahora llamo a primero al alumno de la decimoséptimo curso de la Escuela de Saetas Paco Moya, Manuel López Vega. Y a los cuatro saeteros que han actuado esta noche, a Manuel Cueva, Ana María Caro, Manuel Cueva Hijo y Laura Rodríguez. En primer lugar, va a ser el alumno el que va a cantar la saeta. Y a continuación, por el mismo orden que han actuado antes, cantarán. Más o menos. Ay, ay. Ay, 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 crucificado, crucificado en el madero. ¡Qué triste va! ¡Apare mío! Tú eres el hombre que yo quiero, por ser tan bueno. Ya.
en mi saeta. Oh.
y es menos. Y pa' que nadie derrama
la de gran valía. Bien, pues yo creo que ha sido una maravilla lo que hemos tenido, tanto las palabras de Maribel Montaño como el cante de los saeteros. Y ahora pues vamos a proceder a reconocimientos y gratitud de todo el mundo. En primer lugar, llamamos a Maribel Montaño. Le va a hacer entrega de un reconocimiento, señor alcalde de Carmona, don Juan Ávila Gutiérrez. También llamo a Charo para hacer la entrega a Maribel de un ramo de flores. Lo mejor del mundo. Seguidamente al presentador de la saltadora, a don Antonio Cano Luis, le va a hacer entrega de un reconocimiento a Agustín Guisado. Bien, ahora iremos llamando a los saeteros. El primero va a ser al alumno, a Manuel López Vega, y le va a hacer entrega del cuadro el concejal de Cultura, Ramón Gavira. Vamos a ir apretándonos un poquito para acá. Ramón Gavira, que es una persona entregada con nuestra escuela de saetas, conoce muy bien a los saeteros porque pasa noches de ensayo aquí con ellos, y yo creo que es idóneo para que al alumno le haga entrega del cuadro. Y ahora llamo a Manuel Cuevas. Le va a hacer entrega de reconocimiento Manuel Perole. Gracias.
Bien, ahora le va a hacer entrega a Manuel Cuevas Hijo, Manuel Fontanero, que no me acuerdo del apellido, está preguntado y no me acuerdo del apellido. Es Fontanero. Bien, ahora Ana María Caro. Ana María Caro se lo dio. Vale. Y dice, sí, dice mi apellido, Emilio Fernández. Y ahora le toca el turno a Laura Rodríguez Caro, nuestra alumna preferida de la escuela. Y le va a hacer entrega a Enrique Belloso, tesorero de la Peña. Y ahora llamo a Alberto Tomillero para hacer la entrega de reconocimiento, que se lo va a hacer José Camacho, miembro también de la Junta. Bien, pues muchísimas gracias a todos y ahora vamos a terminar el acto con nuestra querida banda que nos va a tocar La Pasión. Muchas gracias a todos.